楽が好き？ゲーム音楽をもっと知りたい？例えばファミコンサウンドから。アレンジまで。よろしい。ならばみんなまとめてビットからオーケストラへだ。このポッドキャストは、ライトリスナーもヘビーなゲーオンオタも楽しめる内容でお届けします。さらに、メキシコや世界のインディーズアーティストによるテーマを扱うコーナーもあるよ。ゲーオタの、ゲーオタによる、ゲーオタのためのゲーム音楽ポッドキャスト、ビットからオーケストラへ。今から30分、お聞き逃しなく。Bienvenidos a su capítulo número 77 de su podcast de música de videojuegos, Del Beat a la Orquesta. Y pues ya en esta ocasión cumplimos casi 2 años, o ya cumplimos los 2 años de transmisiones de este su podcast, que está dedicado exclusivamente a los compositores de música de videojuegos. Y de mi lado derecho en los controles... ¡Homma, Osaka no warai to imono! ¡Zenzen wakatte nai, kimi wa yari naoshi wa omoni! La señorita regañona Maizan. Y en el micrófono Anuar Sánchez, en donde pues en este capítulo vamos a tener la dedicatoria a un compositor que, como ya lo pudieron escuchar en su versión 8-bit, es parte de la colaboración de la composición del soundtrack de la banda sonora, o perdón, del videojuego Okami, que en este turno le toca al compositor Kondo Rei.
Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria. Obviamente, Okami es lo más destacado que se le puede atribuir a este compositor. Pero pues ya, a pesar de que es un compositor que es reciente, que ha empezado pues alrededor de hace 10 años a involucrarse en esto de la música de los videojuegos, o menos de 10 años, ¿no? En 2006, que precisamente Okami fue su primera producción de música de videojuegos, aunque ya tiene una trayectoria como músico solista o músico productor de sus propias obras anterior a involucrarse al mundo de los videojuegos, pues ya tiene pues pocos trabajos, pero muy bien reconocidos y sobre todo muy bien compuestos, que es lo que vamos a analizar en la trayectoria de este capítulo. Les recordamos nuestros medios de contacto. Tenemos nuestro blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx. Tenemos nuestro Twitter, que es @bitorquesta. Nuestros correos electrónicos, que son, bueno, el único que es bitorquesta@gmail.com. También tenemos nuestras páginas de Facebook, que son Coleccionistas de Videojuegos en México y del Vital Orquesta Podcast. Y bueno, en este capítulo también queremos hacer una invitación muy especial para que quienes estén en la Ciudad de México asistan al evento que se celebrará el próximo 20 de septiembre del 2014, que lleva por título el primer festival japonés de la Ciudad de México, que se está organizando por parte de un colectivo independiente que se llama 360, en donde pues se trata de organizar una serie de eventos por primera vez que se tratan de hacer anualmente respecto a diversas actividades culturales japonesas. Vamos a tener, por ejemplo, un taller de caligrafía, vamos a tener algunas exhibiciones de artes marciales, de el uso del ábaco también, muy importante y muy interesante. Entonces, va a ser una actividad multidisciplinaria en la Ciudad de México el próximo 20 de septiembre en lo que es lo que se conoce ahora como la alberca Se Forma, a un costado. Ahí está en lo que es la unidad Fobiste Fuentes Brotantes. Es lo que podemos decir como referencia principal. Y bueno, y obviamente aquí en el Deportivo Se Forma, que es la alberca semiolímpica que está ahí de reciente fundación en la delegación Tlalpan, ¿no? Si quieren más informes pueden visitar el Facebook de los organizadores, que es www.facebook.com/festivaljaponés. Bueno, entonces espero asistan. Tiene un costo de 25 pesos la entrada, pero pues que será retribuida con excelentes actividades. Y bueno, vamos a empezar ahora sí este programa con este compositor Kondorei, que pues primero nos vamos al tema para variarle un poquito. Vamos a escuchar un tema que se llama The Unification of the Land, del videojuego Sengoku Basara. We'll be right back.
ti a la orquesta. Regresamos. El tema que acabamos de escuchar corresponde a el tema de The Unification of the Land del videojuego Sengoku Basara parte 3. Esto es editado en el año del 2010. Este es un trabajo posterior a lo que tuvimos de obertura, que vamos a hacer la mención. La abertura que tuvimos pues fue correspondiente al videojuego Okami, pero en la versión retro del soundtrack, editado en el 2006, que solamente se distribuyó como descarga digital gratuita por parte de del equipo de Capcom. Y que bueno, en general Okami está compuesto por varios compositores, pero en este capítulo lo enfocamos a Kondo Rei. Un compositor muy joven del año de 1982, si no me equivoco. Pues está gozando de sus treintas. ¿Qué nos puede decir de este compositor, señorita Maizan? Pues muy reciente, pero como se escucha en Okami o Sengoku Basara, también se trata de instrumentos tradicionales japoneses. Entonces, pues otros mundos, o otro mundo, digamos, de escuela de Japón, también se califica muy bien, ¿no? Destaca. Sin embargo, señor maestro aprendió piano y pues como de electón o teclados, ¿no? Entonces también compone como de músicas modernas, jazz o de fusión o electrónica. Claro, muy muy dinámico, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante que se le atribuye, y me gustaría preguntarte también mucho, señorita Maizan, porque me encanta ver esa fascinación que tienes al hablar del videojuego Okami. ¿Qué significa el juego Okami para ustedes los japoneses? Porque aquí lo disfrutamos y nos gustó mucho, pero yo sé que tiene un trasfondo aún todavía más importante, sobre todo por todos los elementos que engloba el juego. ¿Qué significa para ustedes? Pues en general, nos gusta mucho la escena de antes de batallar con jefe, ¿no? Último jefe, porque eso sí describe la fe de nosotros, que agradecimiento a la naturaleza que teníamos hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, como que sobre todo se dedica a el mito o las leyendas japonesas. Entonces sí, pues
¿Tienes algún momento muy bueno de los abuelos, con los abuelos? Principalmente con mi abuela, siempre me contaba cómo es la leyenda, cómo es el mito japonés, ¿no? Ahí todo describe y ya desde hasta la fe, todo que organizado muy bien con toda escena. Es muy, muy interesante porque a mí me encanta platicar contigo sobre este tema porque hasta se te sale la lagrimita, ¿no? Y eso remarca la importancia que tiene los elementos del videojuego y sobre todo cuando engloban las tradiciones de tu país, ¿no? Entonces, ojalá espero algún día ver un videojuego basado en leyendas de aquí americanas y sobre todo de nuestra cultura maya o azteca, que nos haga llorar con la trama y con la historia. Estoy seguro que debe de haber una historia muy buena que podemos englobar en un videojuego. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema corresponde a el videojuego de Bayonetta, que también... Nos trastivirjamos aquí en... más bien de Fire Emblem. Después vamos a escuchar algo de Bayonetta, pero el tema que vamos a escuchar a continuación corresponde al videojuego de Fire Emblem. Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar fue un fragmento del tema que se llama Don't Speak Her Name, correspondiente al videojuego de Fire Emblem
Kakusei Original Soundtrack, editado en el año de 2013. Ya es un mundo nuevo totalmente de esta saga de Fire Emblem. Recordémosla por ahí de Super Famicom, que empezó esta saga de Fire Emblem. Ya se despegó bastante, ya es otra historia totalmente diferente, pero pues que también es musicalizada por este joven compositor, Kondo Rei, que pues nos entrega un trabajo más cuidado orquestalmente, ¿no? Y como comentaba la señorita Maizan hace rato, ¿no? Él tiene una formación más autodidacta en cuanto a instrumentos electrónicos, en cuanto a instrumentos, o más bien la desktop music, y como él lo comenta también, ¿no? Él se acostumbra, se le hace más fácil componer para este tipo de plataformas y hasta eso como que no le da mucha preferencia a lo instrumental, pero pues le quedan trabajos asombrosos y formidables. Entonces lo que estamos aquí remarcando un poquito es esa parte importante del compositor, que y como lo hemos llevado en estos últimos capítulos, después del capítulo de Ota Nicole, como también los temas dinámicos son muy importantes en los compositores, ¿no? Ya lo vimos con los siguientes capítulos que tuvimos en el podcast, en donde pues empezamos desde ¿quién fue después de Ota Nicole? De Sakura Bamotoi, que es como la base, ¿no?, de esta estructura musical de drum and bass y muchos ritmos acelerados para los temas de batalla. Entonces prácticamente estamos siguiendo sobre esa línea, porque también es importante destacarla, porque es una característica muy importante que le tienen que dar a la parte de los compositores, de la composición musical. Vamos a escuchar el siguiente tema y regresamos.
Estamos de vuelta. Y bueno, el tema que acabamos de escuchar, o el fragmento del tema que acabamos de escuchar, es correspondiente al videojuego Bayonetta Original Soundtrack, con el título de The Greatest Jubilee. Este editado en el año del 2009. Ya sus trabajos posteriores a Okami, su hit número uno, y después que ya interactúa igual con muchísimos compositores que son los que componen esta banda sonora de este videojuego, también un soundtrack muy extenso de aproximadamente unos 5 discos. Y que bueno, aquí lo destacable de este tema es que pues hace como un requiem, ¿no?, de todos los temas de Bayonetta y los mezcla perfectamente. Y también la selección de instrumentos para mí es muy interesante y muy satisfactoria, ¿no? Porque incluso se escucha un órgano tubular muy bien mezclado ahí con una fuga muy, muy bien adaptada, incluso con sonidos electrónicos. Entonces, muy recomendable el trabajo de este joven compositor. También sus trabajos como solista son muy recomendables. El año pasado recién acaba de publicar una selección de sus mejores temas con el título Raikondo Original Selection, el volumen 1, muy recomendable, está disponible para descarga digital para que lo puedan escuchar. Y pues nos despedimos con un clásico también de este compositor, el tema con el que abrimos este capítulo, The Sun Rises, del videojuego Okami. Muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos que pues cada semana pueden escuchar nuestro podcast también en Radio Anáhuac Mayab, todos los martes y jueves a las 4:30 de la tarde, hora del centro de México. Muchísimas gracias, señorita Maizan. Ok, arigato, gozaimasu. Nos vemos el próximo capítulo. Muchísimas gracias.